toda prisa preparándonos para llevar varias cosas, que vamos a ir a un picnic vegano. Acá nos llevamos nuestros platos para no ensuciar. Arándanos, tajincillo. Y ¿lo metiste al refri? No, pues ya sácalo, si no se nos va a olvidar, somos capaces de dejarlo. Y jícamas. Yay. Y yo acá estoy haciendo, calentando agua para llevar café. Y acá abajito tenemos, es agua de jamaica canela endulzada con stevia. Pues si no lleva miel ese, yo tengo una sorpresa. No. Yo también, ¿eh? Espero que aparezcan estos dos entrelazados en el video. No estás grabando, el tuyo se tarda más. ¿Ya estás grabando? Ya llevo 12. Oye, shh, hazme caso. Ajá. ¿Están grabando? Sí. Oigan, pues hoy vinimos a Galerías aquí en Cuernavaca y vamos a tener un picnic vegano. Y estamos aquí, pues, varios activistas de Tepoztlán. Ahí ven a Isa, acá ven a Héctor y Ufo. Ufo. Hace mucho calor, odio esto. Ufo siempre se viene quejando del calor. Pero bueno, el chiste es que vinimos también hoy a convivir con el resto de los activistas en Cuernavaca y les vamos a enseñar un poquito de lo que vamos a comer. Y también vamos a tener un taller de Anonymous for the Voiceless que va a estar súper chido. Sí, sí. Sí, sí, por acá. Sí, mira, equipo Sol, por ser el peor, empieza. Equipo Sol. Preferiré una de las tortas de... Ajá, aquí es todo de todo, comen de todo, adelante. Ay, ay, ay. ¡Vean nomás! Pero no, los veganos comemos pura lechuga, ¿verdad? No hay manera educada y bonita de hacer esta, así que... A ver, enséñenme. Vayan aquí. Ya tiré el café. ¡Wow! ¡Alambre! Chocolate. Y como es mi cumpleaños, me toca doble la navidad, la verdad. ¿Para que sí? Sí. Yeah. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Por santo, te las cantamos a ti. Despierta de las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, de las que huyamos a ti. Despierta la bim bomba, boli, poli, ra, 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 Mordida. Mordida. Pero chiquita, porque todos quieren. Pero quítate los lentes o van a tronar cuando te... Del empujón. O sea, agárralo bien y alguien empuja la taza. No, lo puedo. Ay, mordida sin empujón no es mordida, por Dios. Cosas, no, poli, por favor. Ya, ya lo comió. Que lo parta. Que lo parta. Ay, pero lo partí medio feo. ¿Sí? Partí a huachicol de parte de Poli. Me gusta cuando estoy hidratado.
¿Cuándo dio el taller? Más fue en la Semana Internacional Antiespecista, o sea que fue como, mes y cacho. Como el 6 de noviembre, sí, ¿no? Es como un mes. Sí. Entonces, Poli dio un taller como parte de Mirada Animal sobre profesionalizar el activismo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que sí es como bien importante establecer redes de apoyo entre activistas, porque nos queda claro que ser activista puede ser como muy desgastante emocionalmente, ¿no? De por sí el tema creo que es bastante sensible. Y hay quienes a lo mejor ya tienen más tiempo o menos tiempo que pueden lidiar con ciertos argumentos. Hay quienes tenemos el carácter que así, ¿no? Entonces, estábamos viendo con Isabel y con los dos Héctor que sería bueno, ¿no?, seguir haciendo estos como grupos de, una, para pasar la padre, seguir conociéndonos, porque es más fácil que yo me anime a hacer más activismo con alguien que ya conocí. Animales tienen ese sistema nervioso central, ¿no? ¿Por qué tu Dios habría creado a los animales? Porque tu Dios creó todo, ¿no? Todo. ¿Por qué tu Dios habría creado a los animales con ese sistema nervioso central para hacerlos sufrir, para hacer, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué los hizo así? Si Él te está diciendo que son para tu servicio, para comerlos, para muchas otras cosas. Entonces, es como decir, no. ¿No? Realmente, si tu Dios los creó, no los hubiera hecho sensibles, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante, ¿no? El tema del sistema nervioso central, que obviamente hace poquito nos pasó ahí en el mercado con lo de las plantas, ¿no? Que también siempre es otro tema que siempre saca las personas, ¿no? Pero a ver, pues, las plantas también sufren, ¿no? Y así, y justamente cuando Poli le contesta a esta personaje, ya no saben más qué decir, ¿no? No saben qué decir cuando les planteas eso. Pero siempre te sacan ese tema, siempre. Sí. Uno, dos, tres. ¡Liberación animal! ¡Bien! ¡Ay! Ahí están todos. ¡Ay! ¡Ay! Bueno amigos, pues ahora sí ya llegamos a casa y este ya es el final del vlog. Espero que les haya gustado mucho habernos acompañado. Para nosotros siempre es súper divertido llevarlos con nosotros. Y quería comentarles que el miércoles, este mismo miércoles a las 8 de la noche, vamos a estrenar el video del huerto que tanto nos han estado pidiendo, para que estén pendientes, porque se publica a las 8, pero también como se publica como estreno, quiere decir que nosotros vamos a acompañarlos a ustedes. Mientras esté en vivo, vamos a tener un chat para que podamos por ahí estar comentando en vivo toda la conversación. Y bueno, pues ya saben, si les gustó este video, denle manita arriba, suscríbanse, no olviden que vamos a estar subiendo videos diarios durante toda esta temporada. Y creo que ya eso es todo lo que les tengo que decir de anuncios. Pongan la campanita y esas cosas, compartan los videos. Los quiero mucho, nos vemos mañana. Chao.